hormonas. Creo que me ganaron los nervios. Creo que es una jugada que ya teníamos diseñada, cualquier fly, cualquier elevado. I think that there was a play that we had practiced throughout the entire season. Sabíamos la jugada que iba a ser para fly, sabíamos que él tenía que correr. We knew right away that it was the perfect setup for sacrifice fly. We knew that he knew that he would need to run. Es humano, cometemos errores. It's always we're human, and we make mistakes as humans. Pero me siento orgulloso de que esto es lo más importante que ellos están aprendiendo. Yes, of course. I mean, this is probably the most important thing. They're still learning. They're learning. Son niveles que tienen que ir avanzando, tienen que ir mejorando día con día. There's different levels of play. They still need to improve day after day, year after year. There's levels of baseball. Y no tengo más que decir sobre Montes. Es un buen jugador, lo hizo muy bien todo el torneo. Este juego fue un juego de oportunidades que se perdieron. Tal vez el mismo toque, dejando las llenas sin out. ¿Esa sería tu evaluación del juego? Sí, pues si tomamos en cuenta las oportunidades con las bases llenas, que eran los bateadores que hacen más contacto del equipo. Yes, I mean. Lógico, están enojados con ellos mismos, tristes, pero es algo que saliendo de este cuarto nos toca a nosotros trabajar. Creo que es la primera vez que Tijuana participa en este torneo y me siento orgulloso. ¿Recordarás que mencionaste en una de las primeras conferencias de prensa de los nervios de los Manso, que siempre tienes que estar ahí con él para que se le quiten un poquito? Ahora en este juego, después de que aceptó esa primera carrera, ¿cómo trabajaste con él? ¿Cómo lo viste? De hecho, con Luis Manso tuve mucha plática con él una noche anterior y platicamos de eso, que podía ser un comienzo a lo mejor perdiendo el juego y teníamos que estar bien enfocados en lo que estábamos haciendo. La carrera fue un error también. The run was an error. Entonces hizo tremendo trabajo y pichó muy bien. En la segunda y la quinta entrada, cuando cambiaron de pitcher, ¿qué crees que pasó ahí? ¿Por qué no capitalizamos como equipo con los bats? ¿Qué crees que pasó ahí? No, esto pasa así. Los niños, repito, son niños, ellos quieren hacer su mejor esfuerzo, querían batear. Les di la oportunidad de hacerlo. No salieron aquí, no salió el batazo oportuno. Bueno, para mañana el juego de consolación. Sí, mañana vamos a ganar. Mañana vamos a ganar el juego. Vamos a darle muchas ganas también. ¿Y en cuanto a picheo? El picheo, yo creo que es Mikey Artalejo el que va a parar. Probably Michael Artalejo, and we're going to have a lot of fun tomorrow, and we're going to come out to win it.